Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de caza y pesca Monte y Ribera. Hoy vamos a dedicar la jornada al cangrejo. Yo creo que esta temporada ha sido un poco atípica. La temporada bastante larga, la apertura del cangrejo, pero en realidad salir cangrejo solamente ha sido en la recta final. Venimos al principio, muy al principio, y no salían. Pero no salía ninguno, o uno en un retel, ninguno en el siguiente, un desastre. Pero José Antonio, que lo tenemos aquí a mi derecha, como se la sabe todas, José Antonio, buenos días. Buenos días. Ocurría eso que digo, ¿no? Sí, al principio de temporada ha sido muy raro, no salía nada, después ha ido saliendo, vaya, dos miradas salían unos pocos, y después dejaban de salir, el cangrejo no vadeaba, y en el momento que el río ha mermado, que este año han cerrado el pantano muy tarde, como no ha habido agua, para abajo necesitaban para el riego, pues en el momento que ha bajado ha sido cuando han empezado a salir bien. Que la temporada del cangrejo, yo creo que anda ahí sobre 4 meses de duración, aproximadamente, o 3 y pico, pero en realidad cuando salen cangrejos, o por lo menos este año, y cuando se han podido capturar, han sido pues eso, en los últimos 15, 20, 30 días. Es cuando ellos han salido, cuando las aguas estaban en condiciones, por temperatura y por cantidad. Hoy se acabó, hoy es el último día, día 15 de octubre, hoy se cierra la temporada, y tenemos este contacto aquí en Alar del Rey, José Antonio, que gracias a él, pues nada, ahora ya con los móviles, un aviso rápido y aquí estamos. Tenemos cangrejo, José Antonio, tenemos bastante, ¿no? Sí, bastante. Esta semana está sometida a mucha presión porque ha habido bastante gente pescando toda la semana. Que todo el mundo se ha enterado con sí, la sal. Sí, sí, sí. Y se han cogido muchos, pero vamos, así todo cogeremos bastantes. Que tenemos a José Antonio, si le han observado, estaba hablando conmigo, de repente ha echado una mirada rápida hacia el río, lo ve todo. Ve si aparece una nutria, si... que tenemos bastante nutria también aquí, sí, ¿no? Sí, sí, eso mirada, porque veía que se movía el agua y pensaba que podía ser algo de eso. Bueno, pues mira, José Antonio, vamos a hacer el reportaje similar a lo que hacemos siempre. Yo creo que igual ya te aburro con que me digas cuál es el macho, cuál es la hembra, las crías, pero lo vamos a volver a decir porque la gente hasta la temporada que viene ya no lo va a volver a oír, ¿eh? Y ya para que se le quede, yo creo, de una vez para todas. Uh-huh. Vamos a estar aquí en el río y luego al final a lo mejor vamos a alguna de esas presas, no por coger ya más cantidad de cangrejos, sino para el impacto que hace ver toda esa cantidad de cangrejos ahí reunidos. Sí, ahí, aquí arriba tenemos una presa, ayer están mirando y había bastantes, y si queréis después vamos a otra que la gente no va y hay bastantes, bastantes. Bueno, pues nada, esto es lo que nos cuenta José Antonio, como hacemos siempre, vamos a seguirle colocando el cebo y nada, y al río, y luego pues continuaremos hablando con él. Bueno, hoy vamos a cebar con boga, porque la mañana está un poco fría y la carpa está congelada y cuesta bastante partirla y... Bueno, pero y que... José Antonio, que las otras veces que hemos estado yo creo que entramos lo mismo a boga, sí, que a carpa, ¿eh? La carpa y la boga es similar, lo mejor que hay. Oye, una pregunta, José Antonio. Hoy día 15, se cierra el cangrejo. ¿Queda algo abierto en los ríos de Palencia, de Castilla y León? ¿Se puede ir al río de hoy en adelante a pescar algo o ya está cerrado todo hoy? Se cierra de la carretera que hace el límite de Burgos con Palencia, la autovía, en Osorno, de ahí hacia arriba, hacia aquí, hacia Alar. Yo llamo hacia arriba aquí, vosotros llamáis hacia abajo, pero bueno, hacia Alar se cierra todo. Y de ahí hacia abajo queda el cangrejo hasta diciembre, hasta no, creo que es el 31 de diciembre, no sé si es el 31 o el 20, vamos, por ahí. ¿Y a la boga y a estas cosas? Los ríos que no están declarados trucheros, se puede pescar boga, cíprigos. Lo que no sé, pues si sacas alguna trucha hay que devolverla al río. Ajá. Bueno, voy a empezar a cortar. Muy bien, sí, 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 tú vete haciendo tu trabajo.
¿El gato le tienes de ayudante o porque le das de vez en cuando algo? De vez en cuando le doy algo. Porque le traigo comida, pero lo que más le gusta, ni pienso ni nada, lo que más le gusta es esto, claro, el pescado. Oye, pues que lo pesque, que tiene muy cerca el río, ¿eh? Ya solo le falta eso, porque es listo. Que las nutrias ahí lo sacan. Sí, sí. José Antonio, no sé si la última vez que estuve contigo me hiciste un comentario de que había cambiado algo en la normativa, de que se pueden poner ya todos los reteles que se quieran o no, o lo he entendido mal. No, no, no. Se pueden poner todos los reteles que se quieran. Pero a comienzo de la temporada no, ¿no? Nada, es que ha cambiado todo, los guardas estaban liados, no estaban seguros, pero sí, se pueden poner todos los reteles que se quieran en un tramo de 100 metros ya. Por cada pescador. O sea que tú, el tramo sí que hay que respetarle, los sí, 100 sí. metros. Pero dentro de esos 100 metros, como si quieres poner 100 reteles. Nada, los que se quieran. Vale, vale, vale. Los que se quieran. Vale, vale, perfecto. Bueno, hemos visto que has troceado una boga, pero ahora te veo con carpa. ¿Qué ha pasado? Pues que... ¿Que no había bastante boga? Había sacado una bolsa con bogas, no sabía las que había. Y como tenemos dos licencias, voy a echar 15 o 16 reteles. El tramo, pues le cogeremos entero, sí, que habrá unos 200, 200 y algo. Sí, sí, sí. Y hay que meter carpa. Hay que meter... Lo que pasa es que lo tienes un poco congelado, ¿no? Sí, y cuesta. Cuesta... Y encima son carpas muy grandes. Y a lo mejor hasta que no se deslave un poco con el agua, que se le vaya el hielo, el cangrejo tampoco le entra nada. El cangrejo huele menos, claro. Ya. Luego, si queréis, echamos un par de trozos ahí en la famosa roca. En la piedra, en la roca de todos los años. Sí, que el otro día he visto que subían bien. Sí, vale. Vamos a empezar a cebar. Y entonces salen más delgados. Bueno, pues ahí tenemos como ya ha colocado la carnada en todos los reteles y en breves momentos a la orilla del río a lanzarlos, a colocarlos. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de este río donde vamos a colocar los reteles. Tenemos que la temperatura muy baja, estamos a 1 grado bajo cero y ahí tenemos esa neblina que cubre parte del río. Bueno, pues ya tenemos a este hombre dirigiéndose hacia la orilla del río. Bueno, pues Antonio, que la mañana está muy fría, ¿eh? Muy fría. 1 grado bajo cero. ¿Esto influye para la pesca? ¿No influye? Sí, influye, sí. Sí. Ya veremos a ver si no empiezan a salir un poco más tarde de lo normal. A ver si para ser el último día... No, pero sí, van a salir. Sí. Seguro. Pues seguro. Pues nada, vamos a ver. A ver cómo lanzas alguno de los reteles. Esa nieblilla que tiene el agua por encima, José Antonio, tú que eres ribereño, ¿qué es? ¿Los días que hace mucho frío? ¿El contraste? O... El contraste del agua. El agua está más caliente que
que la temperatura de ambiente, ¿sabes? Y por eso sale esa por nieblilla. Por eso sale la nieblilla esa. Bueno, empezamos bien. Bueno, pues vamos con el primero. José Antonio, que cada vez que vengo te veo que tienes un ayudante nuevo. Pues sí. ¿Aprenden algo o no? Yo creo que algo, ¿cómo no van a aprender? Algo se les quedará. Tenemos con qué destreza los lanza donde él, en el sitio exacto donde él quiere. Nos ha comentado ya en más ocasiones que se conoce el río, sabe dónde hay piedra, dónde no la hay, dónde se le puede enganchar. Y eso es una ventaja. ¿Cuántos vas a poner, José Antonio? No sé si son 15 o 16, bien. No estoy seguro. Vale, vale. Aquí tenemos el gato como le acompaña por la orilla del río a su dueño. Bueno, como ocurre en otras ocasiones, apenas han transcurrido 15 minutos, José Antonio, desde que lo colocabas este primero. Sí, en lo que les hemos echado. ¿Y es suficiente? Sí. Bueno, esperemos. Creo que sí. Que hoy el agua está muy frío. Con el frío que hace, no sé yo. Pero vamos. Saldrá. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Comienza a salir un poco del sol, a ver si se anima. Algunos sí. Bueno. Alguno bien, ¿no, José Antonio? Bueno. Tú que ya eres maestro en esto, hay más de 20 vienen, ¿no? ¿O no? Vendrán cerca de 30. Cerca de 30. O los 30, yo creo que sí, por ahí, 30 por ahí. ¿Qué pasa, José Antonio? Pues que he pisado la cuerda. Ah. Ahí tenemos el segundo. ¿21? Bueno, pues estamos viendo que está saliendo una media de 20 y tantos, 30 cangrejos. Sí, este, sí, por ahí, 30, una cosa así tiene.
abajo. Algunos vienen por abajo porque, como hay tantas piedras, los motores quedan inclinados. Bueno, y aquí tenemos a Sonia, la hija de José Antonio, que sabemos que es una experta pillándolos a mano. Sonia, hoy el agua está muy frío, pero nos vas a hacer una demostración a este cómo está y cómo es el último día hoy de pesca y quedan para el año que viene. Luego cogemos cuatro. ¿Eh? Vamos a mirar alguna piedra luego. Muy bien. Qué valiente, ¿eh? Con lo frío que está el agua. Haría frío. Se trae alguno más, José sí, Antonio. Este trae alguno más, este 40 y alguno por ahí. Hola. 40 y muchos. ¿Está el río? ¿Está la perra ahí? Sí. Estamos viendo cómo vuelve a colocarlos y así posiblemente hasta en tres ocasiones antes de volver a cambiar la carnada. José Antonio, que hay esta zona te la conoces bien, todo este tramo donde estamos hoy, y hay puestos mejores que otros, ¿no? Sí. Que tiene más querencia al cangrejo de claro, estar, ¿no? Por las rocas que hay a los lados. Entonces ellos siempre tienen para meterse entre las rocas. Este cangrejo yo creo que le gusta mucho más la roca que, hombre, les hay que tienen que hacer cuevas, no hay piedras para todo la cantidad que hay. Mira ya la primera mirada, mira cómo está ya la... Esto es boga, ¿verdad? Esto es boga, sí, boga. Dura menos, es muy bueno, pero dura menos. Tres miradas, la tercera ya justo. Uh-huh. Más o menos como los otros. Si quieres contamos uno para ver la... Vale, la pues, cantidad, pues contar ese, espera que me acerco, espera. Vamos a contarle. Uno, dos, tres, bueno, pues por cuatro, curiosidad, vamos a contar cinco, uno de los reteles. Está saliendo en todos seis, aproximadamente los siete, mismos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, se nos caen. ¿Está roto el retén? Está roto. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Pues muy bien, ¿no? Bien, sí, sí. No está mal. ¿Tú, Fredo, esto lo conocías? ¿Has venido a pescar más veces o no? No. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de la primera sacada. Mucho cangrejo, ¿eh, José Antonio? Sí, se acabó la temporada y quedan cangrejos ahí
No se termina, no. No se termina. Ya digo que ha estado toda la semana impresionante, todos los días pescando aquí gente, sacando cantidad. Me decía yo que en estos últimos 15 días, sin exagerar nada, habrán salido 1.500 kilos de cangrejos aquí, ¿eh? Madre mía. ¿En este tramo? En este tramo en el que estamos pescando. Sí, sí. En este tramo. Es una exageración. Y el otro día, levantando unas piedras ahí en eso, ¿verdad? Sí. Chiquitines así de todos los tamaños. Va, una gozada ahí abajo. Que aquí tenemos a Sonia, que se va a animar luego a... Sí, luego sacamos cuatro. ¿Qué estás esperando? ¿Que entre un poco más al día? Sí, ¿eh? Mucho frío. Sí, mucho frío. Estamos con catarro encima. Bueno, pues tenemos ya que comienzan con el primer retel, la segunda sacada. Ahora queda igual mal hecha. Y bueno, alguno menos que la vez sí. anterior, pero siguen saliendo cangrejos. Bueno, quedamos sin cebo. Sí, se lo han comido. ¿No va a aguantar para tres veces? Sí. ¿Qué remedio queda? Pues parece ser que tienen más hambre que otras veces los cangrejos. Otras veces a la tercera sacada aún quedaba la carne. Sí, pero la boga es algo más blanda. La boga es algo más blanda y se nota. La mitad que la primera vez. Aquí tenemos una bonita imagen de este río. Río al que ya no podremos volver, al cangrejo, hasta la semana próxima, hasta la temporada próxima. Y aquí tenemos a José Antonio sacando los reteles, la segunda sacada que hace. Le escuchábamos que estaban terminando con el cebo, con la comida. Vamos a ver si para la tercera aún queda. Y será todo lo que... Todas las imágenes que cojamos de la tercera sacada, puesto que no hemos venido a sacar mucho cangrejo, sino a saber qué es lo que ocurre el último día de la temporada. Vamos a ver, José Antonio, estos últimos, antes no tomé imágenes de ellos y me dijiste que me lo perdí, porque son los que más salieron, ¿no? Los que más salieron, sí. Estos son los que más salieron, estos cuatro que quedan aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. En estos cuatro que yo antes no tomé imágenes de ellos. Sí, bien. Algo más que en aquellos, ¿eh? Bien, ¿no, José Antonio? Bien. Además es un cangrejo de un tamaño bastante curioso, ¿eh? Son todos muy, muy iguales. Muy iguales, ¿eh? Qué macho, qué guapo es. Bueno, luego al final te volveré a preguntar por machos. Como antes te dije, machos, ajá, hembras, ¿eh? Vuelves a dar una... Vamos a ver la carnada, que cómo está ya. Esta, la cabeza dura algo más. Ah, esto es lo de la cabeza. Sí, pero mira. Mira, porque esto tenía un trozo así, ¿eh? Ya, ya. Mira lo que queda. Bueno, pues ya para una vez, para la última. Una vez queda, sí. No... Te viene bien, ¿eh?
Te viene bien. Ahí tenemos 30 cangrejos, José Antonio. Alguno más. Alguno más. Pues muy bien. Sí, no creas, ¿eh? Más o menos como lo deja anterior, ¿eh? Ya estoy bueno, esto es bueno para la plancha, Sonia. Este. Tenemos a el gato subido en el manzano, como lo observa todo. Sí. Y aquí tenemos la captura de esta última sacada. ¡Te cogemos! Hacía falta. José Antonio, ¿tenés ahí metido entre la ropa? ¿Qué es eso? Ese es un lirón careto. Tiene el rabo corto y pelos al final. Y de por aquí es la única zona por donde les hay. Fíjate, oye, ¿le ves, Sonia? Yo no les había visto nunca. Le tenemos como asoma la cabeza. Es precioso, ¿eh? Qué guapo es. ¿Cómo le podríamos coger? Ay, la gata. No estaba suba, estaría aquí, que decías tú que había uno. Qué bonito es, esto. Y seguramente que más allá, pues igual hay más. No sé. Bueno, pues les tenemos dirigiéndose hacia la tercera y última sacada. José Antonio. Bueno, eso, que no hemos venido a sacar un camión de cangrejos, sino a ver qué era lo que ocurría el último día de la temporada. Uh-huh. Vas a sacar ya los últimos, ¿no? La última mirada, hemos puesto hoy boga. Sí. En este, la mirada anterior ya quedaba muy poco cebo. Precisamente en este que vas a sacar ahora ya casi no tenían comida. Ya casi no tenía nada. Pues entonces, ya hay unos cuantos. Vale, pues te voy a coger alguna imagen de algunos sacando, recogiendo reteles y luego arriba, cuando ya estén todos ahí, nos sentamos un poco y hablamos un poco, ¿vale? Muy bien. Venga. Bueno, pues para no tener comida, José Antonio. Bueno, no está mal. No está mal. No está mal porque a este le quedaba muy poco, muy poco. Es un cangrejo muy guapo. 20, 22 aproximadamente. Fenomenal. Y lo que sí que observo es lo que has dicho antes, que son todos muy igualados, ¿eh? Muy igualados. Es lo que os decía. A ver cómo está. Ya no queda carnada para nada, ¿eh? No, la piel. Y cómo acuden a ello, ¿eh? Y las espinas. Y las espinas, no queda más. No queda más. Bueno, pues ahí tenemos a José Antonio cómo recoge los reteles. Tienes que recogerlos ya muy bien, porque esto es para hasta la temporada que viene, ¿no? Sí, no, bueno, ahora algún día que vengo por ahí, les voy repasando un poco alguno que esté roto. ¿Hay que secarlos o algo para que no se oxide o no? No, estas... ¿Es material que no se oxida? Estas mallas ya son de nylon y no... No pasa nada por meterles mojados. Bueno, pues te voy a coger unas imágenes de te he cogido del primero y voy a irme al final y te voy a pillar con un par de... con los dos últimos. Con los dos últimos, ¿vale? Muy bien. Así que te espero al final. Vale. Tenemos José Antonio aproximándose hacia otro de los que tenemos en el centro. José Antonio, ¿siguen saliendo parecido o han bajado ya? Algo menos, sí, pero bajan porque no tenemos cebo. Porque este último que hemos sacado no tenía ni espina siquiera, no tenía nada. Porque no hay comida. Pero vamos.
para no tener cebo. Ah, bueno, mira, este sí tiene algo. ¿Este le quedaba algo todavía? Sí, porque esto fue los dos trozos de carpa que pusimos, ¿sabes? Aquí en el camino nos encontramos una señal de que aquí tiene otro hotel. Ahí está la cuerda. Y es el que va a sacar ahora mismo. Alambre que pueden tener los animales, A ver cómo han dejado. Nada, ¿no? Las espinas. Nada, las espinas. No tiene nada. Oye, José Antonio, este animal en el río, ¿qué es lo que come? ¿En el río? Porque hay miles de cangrejos. Miles. Y comida, yo es que en el río no veo que tengan comida, no sé qué es lo que comen. Aquí la boga ha desaparecido, no quedan bogas. Entonces, los peces pequeños que hay, mermejas, picones... Porque todo eso, el cangrejo... Necesita muchos kilos de comida al día. Sí, pero bueno, si no tiene se tendrá que aguantar el cangrejo. Yo es que por ahí algunas veces me pongo a mirar y el cangrejo se pone para arriba y abre las pinzas. Sí. Y los pececillos pequeños andan por ahí donde hay remansos. Entonces, según pasan, cierran las pinzas y les cogen. Ajá. Yo lo he visto. O sea que lo he visto varias veces, pero porque estoy observando el río muchas veces. Eso lo he visto varias veces. Peces. Es que viendo la carnada que lo pones, que le dura 5 minutos, nada, poco. Si les pones comida, madre mía, los kilos de carne o de pescado que pueden, comerían que al día. Pueden comer. Pero luego llega la temporada de invierno, como se encuevan y se meten debajo de las piedras, yo creo que esa temporada no comen nada. De todas maneras, yo les tengo cogidos y en diciembre, sin echarles nada de comida, en jaulas. Sí. Sin echarles nada de comida, en diciembre me apetece comer unos cangrejos, les cojo de las jaulas y están gordos y no han comido nada. Sí, sí. Y no han comido nada. Y igual hace que los tienes ahí en la jaula, dentro del agua, pero en la jaula igual hace que los tienes 2 meses o 2 3. Meses o 3, hasta en enero les suelo tener cogidos. Y ya digo que gordos... Y bueno, no, de comida no les he hecho nada. Pues vamos a ver qué es lo que nos ocurre en los 3 o 4 últimos. Que quedan. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver. Otro que viene mal echado. Que estaba trabado. Estaba inclinado. ¿Y no tiene ninguno? Dos. Bueno, José Antonio, dije que iba a grabar los 3 últimos y estamos en ello. Vamos a ver lo que ocurre con estos 3, que serán los 3 últimos reteles que coloques en la temporada esta, ¿no? ¿No te da pena dejar el río que le tienes aquí pegado de tu casa, bueno, de tu huerta? Que te sirve de entretenimiento. Pues sí, pero es que ahora empiezan las setas. Ah. O sea que tengo todo el año completo. Las setas. Luego preparar ya un poco el huerto, ararle y todo eso. O sea que eres un hombre que estás en contacto con la naturaleza constantemente.
Es que si no, no sé qué sería de mí. Fuera de esto no sabría... Oye, José Antonio, ¿por qué no nos invitas a seguirte un día cuando vayas a Setas? ¿No quieres que se aprendan los setales? No, no es eso. Pero es que no, yo cojo setas, pero cojo... ¿De dos o tres especies que te conoces? Las especies que conozco y no soy un entendido de... En mayo cojo la de mayo. ¿Y ahora cuántas especies en esta época, en la otoñada, cuántas te conoces? Bueno, pues cojo boletus. Aquí se coge mucho la pardilla. Cojo del cardo. Hace años ya que empecé a coger también algunas. La que llaman la barbuda. El Coprinus comatus. Madre mía. Sí, pero que es que sé de nombres así, sé cuatro. O sea, que no soy un especialista, ni mucho menos. Cojo bastantes. ¿Eh? Y una que me conozco yo, que es parda por arriba, que se llama lepiota o galamperna. ¿La lepiota? Ah, la grande. Sí. ¿El parasol? Sí. ¿Cojo alguna? No son buenas esas, no son... Está catalogada como de las mejores que hay. Extraordinaria. Pues ahora es la época de ellas, ¿no? Sí, pero... A la mujer no la gustan. Sin embargo, las chavalas las encantan. Oye, que a lo mejor un día me acerco y te sigo por ahí, ¿eh? Igual damos una vuelta. Níscalos, muchos. Uh-huh. Níscalos. Desde hace unos 20 años que estuve una temporada en el paro, no les había vuelto a vender. Y este año, por mediación de un guarda, coño, pues tú que coges muchos, tráeles. Y les pagaban bastante bien, vamos, bastante bien. A 5 euros. ¿Kilo? Al kilo. Entre la nuera y yo, el primer día sacamos 500 euros. Madre mía. O sea que merecía la pena, una tarde. O sea que cogiste un montón. Sí, pues, 100 kilos, una cosa así. He visto ahí... Sí, ya he visto... Ahí se ha cebado algo, ¿eh? Ya la he visto. Hay varias truchas aquí bastante guapas, bastante guapas. Algunas ya han pasado por el dentista, las he vuelto a soltar. ¿Ah, sí, eh? Sí. Ahí saqué una casi de 2 kilos, ¿eh? Uh-huh. Hoy estamos a martes, el sábado pasado. ¿Una casi de 2 kilos aquí en este río? Sí, salen bastante grandes, ¿eh? El chaval mío las ha sacado este año muy buenas, muy buenas. 3-4 kilos... Y las ha soltado. Y delante los guardas, coño, no las sueltes, que estas hacen mucho daño en el río. Dice, no, no tiene ganas de problemas, le encanta pescar. Y las suelta. Y tiene vídeos grabados como las suelta de verdad, no haciendo, haciendo el paripé. Sí. Las hay muy, este año hacía ya bastantes años que no salían tantas y tan buenas. Uh-huh. Además de sabor, ya desde que empezó a haber cangrejo, ya tienen otro sabor, porque unos años ahí cuando no hubo cangrejo, blanquecina la trucha, que aquí... Que se aquí, come un montón de cangrejo la trucha, la ¿no? La trucha come cantidad. Un día me comentaste que le sacaste unos cuantos de dentro, ¿no? Del vientre. Me parece que fueron 17 cangrejos los que tenía dentro. Pequeñitos. 17 cangrejos y un pez, una trucha que no llegaría a los 2 kilos. Uh-huh. Bueno... Pues venga, vámonos a los dos últimos que te quedan, ¿no? Los dos últimos, sí. Vamos a ellos, venga. Bueno, pues por fin, el último. El último de la temporada. El último de la temporada. Que como comentábamos antes, ha sido corta. Ha sido larga en el tiempo, pero con cangrejos bastante corta. Bueno, para ser el último se ha portado, ¿eh? Para ser el último se ha portado. Muy bien, perfecto.
Pues nada, ahora vamos ahí a donde comenzábamos esta mañana. Y como si no te hubiese grabado nunca, José Antonio, para quien yo creo que te ha visto ya todo el mundo que sigue este programa, pero vuelves a repetir cuál es el macho, cuál es la hembra. Algunos sí tiene crías, que creo que no. No, aún no. Ahora mismo tienen, las hembras tienen las huevas, pero las tienen dentro de dentro del cuerpo. Sí. Las queda como un mes o una cosa así para empezarlas a sacar a la cola. Sí. Pues nada, vámonos hacia allá. Vamos para allá. Bueno, pues nada, José Antonio, lo dicho. Ahí tenemos la pesca de nada, de tres sacadas del día de hoy. Tres miradas. Final de temporada. Y nada, cógete por ahí un par de ellos, coméntanos cuál es su macho, cuál es una hembra, en qué se les conoce. Bien, mira. Aunque ya me lo hayas dicho mil veces, ya me lo sé hasta yo, que no soy nada pescador. Macho y hembra. Vamos a ver. La hembra carece de dos patas que el macho las tiene. Esas dos pares de patas, cuatro. Sí, que las tiene ahí plegadas. Las tiene ahí. Sí. El macho las tiene, la hembra no las tiene. Y luego la cola de la luego hembra. Luego la más cola, ancha, ¿no? ¿Ves? Es más ancha. Claro, porque luego. Luego saca. Debajo ahora, de ella protege todos sus. Ahora mismo tienen las huevas, ya las tiene dentro. Uh-huh. Calculan unas 280 huevas por hembra. Luego saca las huevas, las saca aquí, a la cola. Y va con la cola recogida protegiendo a las huevas y hasta los cangrejillos, que ya cuando ya son así es cuando les, eso, cuando les suelta. José Antonio, eso en cuanto a la cola. ¿En la cabeza hay alguna diferencia entre el macho y la hembra? No. Ni en las pinzas de la En las pinzas sí. Sí. En las pinzas el macho las suele tener más grandes. La hembra más pequeñas. A ver cuál es. El sí, macho. Sí. Este es el macho. Ese es el macho. Y esta es la hembra. Sí, sí, hay bastante diferencia en las pinzas, ¿eh? El cuerpo sí, son parecidos. El cuerpo parecidos. Bueno, el color no tiene nada que ver porque a lo mejor el macho ha mudado más tarde que la hembra y por eso son más oscuros o más claros. Uh-huh. Muy bien, pues yo creo que, lo demás todo igual. Con eso está todo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí. Más. Pues nada, que, pues no nos, lo sé. Que no nos llores por ser el último día, ¿eh? Que tienes que esperar ahora 8 o 9 meses hasta que vuelva a abrirse la veda. Pero bueno, se está entretenido con otras cosas. Pues muy bien. Entre el huerto y las setas y todo eso, pues pasamos. Pasamos la temporada de invierno. Bueno, y volvemos con Sonia, la veíamos antes por la orilla del río esperando que entrase el día. Y ya la vemos colocándose unas botas que su padre tenía por aquí. Sonia, estos cangrejos que acaban de salir, como que no le gustan. A Sonia le gusta el cangrejo pequeñito porque hoy se va a hacer una paella. ¿No es eso, Sonia? Sí, vamos a hacer un arroz para comer, así que vamos a coger 4 cangrejos. Y tú pasas de reteles, que cuando te apetece un arroz con cangrejos, te vienes a la orilla del río, levantas 4 piedras y los coges. Eso es. ¿Es fácil? Sí, hombre. Nada, levantar la piedra, meter la mano y cogerlo. Que has improvisado botas, como digo, de tu padre. Están un poco grandes. Un poco grandes. Pues venga, yo te voy a seguir a ver cómo sacas esos cangrejillos. Vale, ¿vale? Vale, vamos. Papá, ¿tienes bolsa? No. Bueno, pues ahí tenemos a Sonia accediendo a la orilla del río. Y ya tenemos aquí el río. Que justo en esta zona tiene muy poca profundidad. Aquí, ¿qué es lo que vas a hacer, Sonia? ¿Levantar unas piedras y ahí mismo los pillas? Sí, vamos a levantar unas piedras y cogemos unos pocos. A ver, ¿vale? Vamos a ver. Empieza. Igual más allá. Sonia, empieza más al medio, que eso estaba sin agua. Sí, de abajo para arriba, Sonia. Ryan. Hay más agua que el otro día, con mucha diferencia.
Vamos a ver, la estamos viendo cómo mete las manos por debajo de una piedra. Uy, muy pequeño. Es muy pequeño. Bueno, pero me has comentado que los pequeñitos son los que te sí, gustan para el arroz, ¿no? Pero no tanto como ese. Igual es demasiado, no le vamos a dejar que crezca. Se veían las piedras. Ay, ¡Ay, se me ha escapado uno! ¿Hay que tener mucha práctica para esto, Sonia? No, que va. Si levantas la piedra y eres rápido, vale. El linete muy pequeño. A ver. Son muy pequeños todavía. No. Oye, José Antonio, ese cangrejo que tiene tu hija en la mano, ¿qué tiempo puede tener? Este es una cría del año pasado. Ah, ¿eso ya tiene un año? Yo creo que sí. A no ser que... Qué chiquitín. Que haya alguna hembra que haya criado más tarde, ¿sabes? Uh-huh. No te metas más allá, Sonia. Sí, de ahí para arriba, que tienes todas las piedras buenas. Bueno, pues ya tenemos a Sonia, que viene para acá con otro pequeñito. ¿Qué es lo que está pasando hoy, Sonia? Pues que salen muchos pequeños. Sí, a ver, entonces... ¿me lo puedes mostrar? Sí, mira. A ver. Uy, tan pequeñitos, ¿eh? Sí, entonces lo que vamos a hacer sí. va a ser, lo vamos a dejar y el arroz será otro día, porque con esto es mejor dejarlos crecer. O sea, que no vas a hacer la paella, nada. Dejas los cangrejos. Lo dejamos. Bueno, pues ya que te pillo ahí en la orilla del río, sí. antes, fuera de cámara... He estado escuchando que los cangrejos más grandes que han salido, sí. tú tienes otra manera de prepararlos. ¿Me sí. puedes comentar otro? Porque siempre que vengo me comentan en el sartén, con ajo, con pimentón. ¿Tú te sabes otra fórmula, otra receta? Sí, mira, a mí me gusta también hacerlos, coger los grandes, los partimos a la mitad y en una plancha con un poco de aceite, partido a la mitad, se hace por un lado un poco de sal gorda. Y así solo estaba muy bueno. Pues eso es súper fácil, ¿no? Sí, además, vamos, más sano, imposible. Pues muy bien, gracias por la receta, gracias. Sonia. Gracias. Y nada, y muy bien por dejar los que crezcan para la temporada que viene, eso ¿no? Eso es, la próxima temporada seguimos cogiendo más. Muy bien, vemos detrás de ti a tu madre, que también ya para cerrar el reportaje igual nos puedes decir, Josefina, una receta. Pues mira, el otro día yo me he enterado... Siempre que vengo aquí a este río, siempre bajo para Cantabria con una receta nueva, a ver. Pues el otro día me han dicho que ponga el puchero con aceite de oliva y una guindilla. Y cuando esté el aceite muy caliente, que eche los cangrejos vivos. Luego machacao el ajo y dejarles 7 minutos todo el tiempo dándoles vueltas. Y estaban buenísimos, pero buenísimos. Pues yo no les había puesto nunca. Son dos recetas muy fáciles, muy fáciles. Sí, sí, sí. Y están buenísimos, pero buenísimos. Bueno, pues yo, con estos que ha sacado hoy José Antonio, con alguno de ellos me voy a hacer la receta, me parece más atractiva la que ha dicho Sonia. La plancha también están muy buenos, ¿eh? Lo que pasa es que da pena matarles así en vivo. Bueno, ¿sabes? De cualquier manera hay que matarlos. Sí, pero... Vale, pues os dejamos, ¿vale, Sonia? Vale, muy bien. Venga, vale, y María. Y Josefina, venga, hasta luego. Gracias.
año pasado estuvimos en una presa en la zona de Alar, cogiendo cangrejos que se cogían a puñados. Pero como en todas las zonas hay, vamos a ir a otra presa hoy, que está en Mabe. Este es el refugio del río de Mabe, el refugio de pescadores. Y vamos a ir a otra presa que hay aquí, nada, 200 metros más arriba, que hay bastantes también. Y veremos que en todas las zonas hay cangrejos. Pues me recuerdo perfectamente de lo que dice José Antonio, que el último día de la temporada me llevaste a esa presa y ese reportaje pues causó asombro en mucha gente en Cantabria de ver cómo cogíais cangrejos a puñados. A puñados, sí. Cómo subían por las piedras. Sí. Y o sea que me comentas que vamos a ir a otro sitio que es similar. Similar. Igual creo que haya más que en aquella de abajo. Pues vámonos para allá. Vámonos para allá. Vamos para allá. Venga. Venga. Te sigo. Que no los hay, y lo que sí que podemos ver en este canal es un comedero de nutrias donde hay cantidad de cascarón de cangrejo. Por lo que veo, los pillan ahí dentro en el agua y vienen a comerlos. Aquí. Ahí los tenemos. Ahí tenemos donde se los come la nutria. Tenemos cómo escalan la pared. Bueno, hemos fracasado con lo de la presa. Ayer mismo había cantidad y hoy no hay nada. Siempre no es lo que a uno le parece que va a ser. Pero que a lo mejor te vienes a la tarde y vuelve a estar lleno. A lo mejor vienes a la tarde y está lleno, porque ayer estaba lleno. Muy bien. Una exageración. De todas maneras, vamos a ir a ver una cosa muy bonita, una iglesia rupestre que hay aquí en Olleros de Pisuerga, que os va a gustar. ¿Tú no quieres que cerremos este reportaje sin llevar última imagen bonita, ¿no es eso? Me fastidia el fracaso este, pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Pues vámonos hasta Olleros, José Antonio, venga. Hasta allí. Bueno, aquí nos encontramos lo que quería enseñaros. Dicen que es la única en España, la ermita esta de San Pelayo. La torre está separada de lo que es la ermita. Esta es la torre. Cuevas por todos los lados. Comentan que si se comunica con,
con las tuerces, las cuevas, porque no están todas las cuevas, no se han pasado por ellas. Esta boca de cueva que tenemos ahí, ¿adentro qué nos podemos encontrar? ¿Una ermita o qué es lo que no, hay? No, la ermita está separada de lo que es la torre. ¿Eso es una cueva solamente? Esto es una cueva que está excavada aquí en la roca. Uh-huh. Y la ermita la tenemos más allá. Pues vámonos hasta la ermita entonces. Vamos hasta la ermita, a ver si tenemos suerte y está abierta. Bueno, vamos a meternos un poco en esta cueva. Esta cavidad que tenemos aquí, debajo de la ermita. Bueno, estamos ya en lo que es la ermita rupestre. Yo creo que es una preciosidad. No sé explicar yo bien estas cosas. De todas maneras, tenemos aquí al guía y posiblemente puedas venir otro día a grabar algo más serio, más de más tiempo. Pues hablaremos con él ahora, si lo encontramos. La verdad es que es una roca preciosa, llena de grutas. Pues ya estamos acostumbrados a hacer reportajes, así que... Es el primero que he visto. Me metieron un poco de ella. Un poco porque... Pues he llevado las mismas formas de una parroquia cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que... Ahí en la parte esta de... Le diríamos dónde está este pequeño hueco afuera. Bueno, pues no quiero seguir aquí porque quiero hacer un reportaje largo y bien documentado de esta ermita que está excavada debajo de tierra, debajo de la roca. Por lo tanto, regresaremos a Olleros, como digo, a hacer un reportaje de esta iglesia. Impresionante la roca, la espadaña arriba de la roca y toda la roca excavada por adentro para construir esa ermita. Bueno, pues nada, decir que estuvimos el día del cierre del cangrejo en Nalar, que nos dio mucha pena por dos motivos, porque eran unos reportajes que los teníamos muy a mano, que se hacían ahí, y porque posiblemente sea el reportaje que menos me cuesta a mí hacerlo. Estamos viendo que José Antonio, pues nada, que... sabe de cangrejos, te habla de cangrejos, te llama, te dice cuándo los hay, cuándo no los hay, es un libro abierto. Entonces con él el reportaje es muy fácil realizarle. Y nada, pues que eso, que teníamos cangrejos, no los hemos tenido a principio de temporada, como ya lo hemos dicho dos o tres veces dentro del reportaje, pero ahora al final sí los hemos tenido. Así que nada, los cangrejos hasta la temporada que viene. Que esto ha sido todo y sin más, hasta el viernes de la semana que viene.